Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Hoy estamos en Hinojo Grande, en Trenquelauquen, en el pesquero Laguna La Redonda. Vamos a ver cómo está la pesca por acá. Hacía bastante que no venía por esta hermosa laguna, así que vamos a ver cómo nos va la pesca. Bueno, acá estamos con Carlos Dido. Hola, Carlos. Hola. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos. ¿Qué nos depara el día hoy? Bueno. Si podemos realizar una buena pesca. Vamos a ver cómo está la pesca por Hinojo Grande. Exactamente. ¿Eh? Tiene que estar buena, como siempre. Sí, es una de mis lagunas preferidas, Hinojo Grande. Sí, muy linda la pesca. Vamos a ver cómo está hoy la pesca. Perfecto. ¿Eh? Mano a mano hoy. Mano a mano. Ah, lo que va a ser esto, ¿eh? Una guerra va a ser. Bueno, vamos. Chao, suerte. ¿Cómo vas aquí, chiche? Un hermoso semirrique. La familia completa a pescar, che. Lindo, ¿eh? Frío, va a haber un poquito de viento. Iniciamos la pesca en Hinojo Grande. Hacía bastante que no venía por acá. Un día bastante lindo, ¿no, Carlos? Sí, ¿eh? La verdad que lindo día. Esperemos que tengamos una buena jornada. Y bueno, vamos a ver. Por lo menos pasamos un lindo día. Sí. Que es lo principal, estar pescando. Exactamente. Exactamente. Que Hinojo Grande. Bueno. Lindo, sí. ¿Lo devolvemos? Lo devolvemos. Llevamos el agua. Pero un lindo pescado, ¿eh? Gordito, ¿eh? Sí. Gordo el pescado. Bueno, muy lindo. Primer pique en una mañana muy linda. Así que vamos a seguir. Bueno, otro pique. Rapidito los dos, ¿eh? ¡Ajá! Se fue. Rey, ¿eh? Lindo ejemplar, sí. Hermoso, hermoso. Gorditos están, ¿eh? Muy lindo pejerrey. Bueno. Otro lindo pejerrey, ¿eh? Otro lindo ejemplar, sí. Estoy teniendo suerte, ¿no? Todo pescadito gordo, de medida. Me llama la atención lo gordo que está el pescado. Sí. Pero, hermoso. ¿Y? ¿Sí? 25 centímetros, 30. Sí. Buenísimo. 100% flote. Buenísimo. Hermoso. Todo es gordito. Muy lindo pescado. Todo es gordito, a flote. Muy bien. ¿Qué tal el pescado también? 30 centímetros. Sí, todo pescadito a medida. Oh, mirá. Ah, la pucha. Qué pescado, che. Espectacular está. ¿Eh? Ese es buena calidad. Es un pescado hermoso. ¿Eh? Perfecto. Mirá qué boquita. Repetimos profundidad en la misma boya, ¿no? Sí. Estoy sorprendido, Carlos. ¿Eh? ¿Viste? Hinojo siempre. Hermoso, hermoso, che. Hinojo, hacía mucho que no venía, una de mis lagunas favoritas. Siempre buenísimo. Paga bien Hinojo. Sí, hermoso pescado. Carlos Dido, mano a mano estamos con Carlos Dido, guía de pesca en Hinojo Grande. Papá. Muy lindo el pescado, che. Por traga, ¿eh? Mirá vos. Este comió. Tú sabes que yo venía con la idea de que había pescado más chico, todo pescado más chico era. Como está pasando en muchos lugares, ¿viste? Muy lindo el pescado. Muy lindo y gordo. Estuvo jugando con las boyas un rato, pero un poquito más chiquito. Gordito. Gordito, ¿eh? Sí. ¿Cómo jugó con las boyas? Va, si era el mismo, ¿no?
ganó otro lindo pejerrey, ¿eh? Pescado mediano, gordito. Devolución de nuevo. Otra vez ahora. Bueno. Podemos lo devolver. Lo agarró carladito, es increíble. ¿Eh? ¿Vos lo habías traído por algo especial o viste el golazo? Tragó. Y tragó. Lindo pescadito. Sí, muy lindo, che. Hermoso pescado, ¿eh? Muy lindo, Carlos. Otro. Y arriba, un buen pescadito, ¿eh? Sí. Ahí estamos. Más chiquito ese. Yo lo perdí porque cuando lo clavé se destrabó el pick-up. Como dice, otro que se va, que se haga grande. Este más chiquito. ¿Peleador? Están peleadores, No, no, muy lindo pescarlo. Bueno, otro que se puede ir. Que viene de la trompita, se va. Bueno, impresionante, Muy activo el pescadito. Sí, no, es barro. Muy bien. Come. Y vos sabés que yo venía con la idea de que no había tanto pescado acá. Pescadito de medida. Muy lindo, sí. Porque. No, el ojo siempre lo que tiene, siempre a la gente los trata muy bien. Muy buena pesca. Sí, sí. Tócalo un poquito. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mirá. Mientras estábamos hablando, mira el pescado que agarré. Mirá. Buen no, pescado. Mientras hablábamos. Perfecto. Estábamos hablando sobre la pesca de hinojo y mi línea salió. Bueno, acá está, para que vea la gente. Qué bárbaro. El tío. Pescado es muy bueno. Lo vamos a devolver también, mira. ¿Está de la trompita? Sí. Se va. Perfecto. Mirá qué pescadito. ¡Ja, ja! Bárbaro, sí. Mirá. No, mirá. ¿Estás filmando? Sí, sí. Ah, impresionante, mirá. Acababa de devolver el pescado ese lindo que saqué. Y tenía la cámara, estábamos hablando y quedó en el agua esta boya. Mirá el pescado que agarré. Lleva al agua. Bueno, es una cosa. No, no, impresionante. Como verán, el pescado es gordo. Gordito, todo gordito. Todo gordito. Quiere decir que está muy bien alimentado. Sí. No, no puedo tirar la línea, Carlos. Ah, estaba. Está picando muy al lado de la línea. Vos sabés que estaba. Después de esa secuencia de tres pescados, me puse a encarnar y me agarró acá abajo a mí. Y ahora te agarró otro vos que se va. Pescadito de 28. Sí, metros, hermoso. Y recién me la agarró acá. Ahí se me agarró. Bueno, loco. Sí, vos lo agarraste muy bien. Allá tengo pique yo también, mirá. Sí. Mirá. Mirá. Ahí lo clavé, mirá. Es impresionante. Y buen pescado, ¿eh? Me parece que el mío se desprendió, ¿no? No, no está agarrado también. Está agarrado. Sí. Bueno, devolvemos ese si se puede, a ver, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí. Pero este es un pescado de más de 25 centímetros. Sí. Mirá. Bueno, se va. Y yo ya tengo otro enganchado, mirá. Bueno. Es impresionante. Pique tras pique. Un pique tras pique. Este se puede ir también. No. Ahí está. Se va el agua. Bueno, a mano fue ese. A mano. Pesca a mano, no, impresionante. Lindo pescado. Muy lindo, che, mirá qué pescado. Pescado gordo. Hermoso. De medida. Sí, sí, sí. Tiene más de 25 centímetros. Sí. Pero. Ay, impresionante. Sí, bueno, viene la trompita. Se va también. Mirá, Carlos. Ah, impresionante, che. Agarró otro acá abajo, mirá. Yo nunca vi, hacía rato que no veía esto. Acá ni no cobrando. Mirá qué pescado. Lo agarró acá abajo del bote. Sí. Mirá dónde se agarró. Linda pieza. Espectacular. Y se va también. Mirá. Extraordinaria la pesca en Hinojo Grande, Carlos. Sí. Estoy sorprendido. Como te decía hoy, y
Hinojo siempre. Mira, mira, te está picando voy abajo. Te está picando voy abajo. Mira, mira, mira. Dale, agarralo, agarralo, agarralo. Ah, es una cosa impresionante. Mira. No. Esto no. Bueno, no. Está filmado. Sí. Está filmado, no hay vuelta, che. No, es impresionante. Pesca. Y devolución. Tamaño, devolución. No. Tenemos todo. Bueno, van a aparecer los teléfonos de Carlos acá en la pantalla, así que los llaman y se vienen a disfrutar de Hinojo Grande, que es una laguna espectacular. Casi planchada ahora, ¿eh? Pero igual, no para de tirar. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo en Bragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors Armas 2019, del 17 al 25 de agosto en La Rural. Todas las novedades para tu deporte favorito: pesca, náutica, tiro deportivo, cuchillería, indumentaria y turismo. Visítala. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
doblete. No, triplete, venía, mira, se escapó el del medio. Venía triplete, impresionante, impresionante. Venían tres. Yo no, hacía rato que no veía esto, ¿eh? Triplete venía. Se desprendió acá al ladito el otro, ¿eh? Se vio cuando se desprendió. Pero yo pensé que traía doblete con el del medio. No había visto el último. Sí, lindo, lindo. Otro lindo pescadito. Estos se van todos al agua. 25 centímetros. Ese da 25, ¿eh? Da 25. Y se va al agua. Y ahí tenemos otro pique. No, le está picando ahí, mirá, vos. Mientras estamos filmando el otro, le está picando. No, no, es una cosa. Ahí se fue, se fue, se fue, se fue. Bueno. Peleadores, Sánchez. Ah, pero este es más lindo, más grande que los otros. Hermoso pescado. Lindo. Muy lindo. Hermoso pescado, Carlos. La verdad. Espectacular. Ahora sí que sale un pescado chico, ¿ves? Estos son chiquitos. Este, no, este un poquito más lindo. Y aquel chiquitito. Ese va al agua, tranquilo. Arriba. Esa tiene 15 centímetros. Impresionante. Bueno, se va este. Ahí vamos. Ahí está Carlos con uno. Viene con uno y yo tengo doblete, mirá. Me parece que clavé el doblete, ¿eh? Bueno, acá está Carlos con el de él. Vamos otra vez la secuencia para que vean lo que es. Ese se va. Lindo pescado, ¿eh? No sé si me quedaron a mí el doblete o uno se fue, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, está, mirá, mirá qué doblete. Mirá, mirá qué doblete. Mirá. Mirá, qué doblete. Pique a los dos justo, nos picó a los dos. Sí. Bueno, vamos a decir que el otro no. El pescado, ¿eh? Otro doblete. ¿Más chiquito? Más chiquito. Pescado chiquito. Y no tenemos viento. No tenemos viento. Están entreverados. Sí, sí, están entreverados. Pero la mayoría son lindos. Sí. Ahí tengo piquillo también. La otra. No, no podemos, ¿eh? Bueno, cambiamos de lugar. Vinimos otra vez a la orilla para salir careteando. 30 segundos en el agua. Y pique. La trompita. De la boquita. De la boquita. Buen pescado. Ajá. Al agua. Muy bien. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Quedó enroscado por el sitio. Había que se enroscó con la tanza. Muy bien. Otro que se va. Qué manera de volver pescado al agua. ¿Qué pasó? Papá, mirá. Este estaba más lejos. Pescado, ¿eh? ¿Eh? Sí. Muy lindo. Buen pescado. Estaba más lejos la línea. Se fue lejos. Muy lindo. Le costó agarrar. Lindo pejerrey, mirá. Muy lindo. Gordito. Muy bien. Hermoso. Mirá que borbollón ahí, ¿viste? Sí. ¿Al lado del pescado? Hermoso, sí. Me llama la atención la boca que tiene el pescado. ¿Eh? Sí. ¿Qué borbollón hizo ahí al lado del pescado donde yo lo traía? A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Estaba enojado, che. Este se lo tragó. Cagado, este salió a comer. Sí, sí. Muy lindo pejerrey. Ay, muy lindo tamaño de pejerrey. Es de medida, ¿no? Sí. Sí, sí. Este vos dijiste chico, pero. El pescado de medida. Creo.
no tenemos un centímetro. ¿Y chicos los pescados que venían saliendo? No, sí, pero un lindo pescado. Que se críe. El año que viene lo vamos a agarrar bien grandote. Qué cosa, ¿eh? Cómo cambia de una laguna a otra, ¿viste? Buen pescado. Sí, sí, muy lindo. Muy lindo pescado. Todo pescado gordo. Todo gordito, sí. Se ve que hay buena comida, che. Buen pejerrey, ¿eh? Gordito. Sí, sí, sí. Muy lindo pescado. Muy buena pieza. Pejerrey. Ay, de la trompita viene, che. Buen pejerrey, buen ¿eh? Pejerrey. Muy lindo, che. Bien de la trompita. Y se va al agua. Ah, la cantidad de pejerrey que hemos devuelto hoy. Colete. Medianitos. Doblete de pescado mediano. ¿Eh? No, oh, lindo, lindo. Medianito es lindo. Muy bien. Este se va también. Sigue el 100% flote en Inoche. Todo el flote. Buen pescado, mira el lomo que tiene. Sí. Y al agua. Tenía un doblete impresionante. ¿Eh? Tenía un doblete espectacular. Sí. Esto se fue. Bueno. Muy lindo pescado. Hermoso por traer. Gordo, mira el lomo que tiene. Sí. Muy lindo. Muy bien. Bueno. Ploto el agua allí en la clavada. Ah, buen pescado. Hermoso. Muy lindo el pescado. Buen pejerrey. Sí, sí. Bueno, terminamos la media jornada de pesca, Carlos. Sí, así es. 1:25 de la tarde. 1:25 de la tarde. Mirá, la tarde, sí. Miramos la hora para saberlo. Buena pesca en Hinojo, como siempre. Bueno, el pescado ya lo están viendo. Está a la vista. Está a la vista. Buena cantidad. Bien. Así que al pescador que quiera venir, acá está. Acá está Hinojo. Acá estoy yo para cualquier consulta. Quiera venir particular o quiera venir con un servicio de guía. Que te llamen. Que me llamen. Acá se lo va a atender en el pesquero La Redonda como corresponde. Bueno, te agradezco por la invitación a pescar. Hicimos una excelente pesca en esta mañana, porque entramos a las 9, 9, 9 monedas. 9 monedas, sí. Y bueno, ya... No, la pesca es buena. Hicimos muy buena pesca. Todo depende, va en el día que nos toque. Sí, también. Venimos de unos días con muchas heladas, claro. Mucho viento. Pero bueno, estamos en Hinojo. Es así. Y yo pienso que Hinojo siempre... Siempre da. Siempre rinde. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno. Y un gusto haber pescado con vos. Muchas gracias por venir y confiar en... servicio. Bueno, pronto volveremos por acá. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Bueno, acá estamos en el Club La Redonda de Trenkelauken con José Victoria. ¿Cómo andás, José? Bien, bien. ¿Vos? Bien, che. Acá hicimos una linda pesca con Carlos Dido. Me sorprendí por la cantidad de pejerreyes que sacamos y buen tamaño. Sí, sí. Está dando... La pesca está muy buena en este momento. Está dando un pescado mediano y chico, pero un pescado lindo, gordo, lindo. Y algunos muy buenos. Sí, vos sabés que me llamó la atención lo gordo que está el pescado. Sí. Bueno. Sí, bien, estaba más o menos, ahora se puso muy linda la sí, pesca. Sí, está muy linda. Bueno, invitamos a la gente entonces para que vengan por acá por Trenkelauken y cualquier cosa se contactan con vos por alquiler de bote o cualquier cosa. Sí, sí, ¿eh? Bote o tracker o lo que necesiten, bueno. Ahí a su disposición. Bueno. Club La Redonda. Club de Pesca Laguna Redonda. La Redonda. Bueno, amigos pescadores, así terminamos una jornada espectacular. Mediodía de pesca, porque entramos a las 9:00 y pico de la mañana. 1:30 de la mañana, de la tarde estamos afuera. Una pesca excelente. Un lindo tamaño de pescado y cantidades. Devolvimos mucho pescado que venía de la trompita al agua.
Así que bueno, espero les haya gustado el programa de hoy y los espero la semana que viene por la pantalla de América Sport.